Panamá busca adoptar medidas concretas para acelerar la transición hacia la movilidad eléctrica, reduciendo las emisiones que causan contaminación en el ambiente. La meta es aumentar el uso de vehículos eléctricos en unos 10 años a través de una estrategia nacional que lleva adelante el Ministerio de Ambiente y la Secretaría de Energía. Pero en el sector transporte todavía tenemos un gran porcentaje de consumo energético que es dependiente del petróleo y que produce gases de efecto invernadero. Entonces, esta estrategia pretende pues allanar el camino para una tecnología que ya está, se está desarrollando, que ya es creciente, que hay un input importante en el sector mundial hacia movilidad eléctrica y está seguro de que nosotros no nos quedemos fuera de esa carrera. La intención contempla la necesidad de desarrollar la infraestructura y las condiciones de comercialización necesarias, además de tener un acompañamiento de sistemas de transporte público adecuado, políticas ambientales claras y costos accesibles para el usuario. Panamá ha hecho pasos positivos en movilidad eléctrica, por ejemplo, con la construcción del metro, que transporta en este momento ya arriba de los 350.000 pasajeros diarios. El metro, como ustedes saben, es eléctrico. Asimismo, pensamos que en la medida que se incorporen buses eléctricos para transporte masivo, también va a reducir el costo de operación de esas facilidades. Y los vehículos eléctricos, pues las personas que ya los tienen, te pueden decir que su costo de operación es más bajo. Aún el vehículo es más caro, por lo pronto, pero esa tecnología está bajando de precio. Esteban Bermúdez, de Movilidad Eléctrica en América Latina, indicó que la estrategia va a beneficiar al ambiente y por ende a la población. Sí, justamente el tema transporte es uno de los principales consumidores de energía en el mundo, que viene de combustibles fósiles, pues que contaminan y contribuyen al tema de calentamiento climático y de calentamiento global y cambio climático. Entonces, por un lado, el tema de reducir emisiones de gases de efecto invernadero, pero también es un tema de salud pública porque la contaminación del aire incide en la salud de las personas hoy, que es un gasto que tienen los países. Y por otro lado, también es una oportunidad de crear nuevos negocios, nuevas oportunidades de empleo en nuestros países y todo eso lo estamos intentando abordar en esta estrategia. Según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas, si la totalidad de la flotilla actual de buses y taxis en la ciudad de Panamá se reemplazan por vehículos eléctricos, se ahorrarían casi 500 millones de dólares en combustible para el 2030 y se evitarían las emisiones de 8.5 millones de toneladas de dióxido de carbono. Con cámara de Gerardo Golis, Yarelis Ureña Navarro, Next Noticias.